Resident Evil 4 es un survival horror que fue lanzado originalmente para la GameCube el 11 de enero del 2005 en Norteamérica. Este fue el primer título de la franquicia que hizo un cambio en las mecánicas del gameplay, así como en la cámara. Ahora es over shoulder, es decir, vemos la acción detrás del personaje a la altura de su hombro. El juego se sitúa 6 años después de los acontecimientos de Resident Evil 3, en donde volveremos a tomar el papel de Leon, quien ahora es un agente del gobierno de Estados Unidos y es asignado para rescatar a la hija del presidente, quien fue secuestrada por un extraño culto que vive en España. El juego, técnicamente hablando, es superior a sus antecesores. Ahora vemos gráficas mucho mejores que los títulos pasados. Ha sido tan aplaudido el juego que está disponible prácticamente para todas las consolas desde su lanzamiento. También lo podemos encontrar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, y es muy probable que lo veamos en las consolas de la siguiente generación. Bienvenidos a este nuevo video en donde le vamos a dar el retro unboxing a este Resident Evil 4 de PlayStation 2. Este es uno de los mejores, o si no, es el mejor Resident Evil que existe, cuando tal vez Shinji Mikami estaba trabajando en Capcom y estaba súper involucrado en este proyecto. Mi primer acercamiento que tuve con el juego fue cuando se lanzó originalmente para la GameCube. Yo no lo tenía, pero un amigo sí, y un día nos organizamos los amigos para echar una noche de Resident Evil. Lo recuerdo muy bien, fue un viernes. Lo iniciamos como a las 10 de la noche y acabamos esa sesión como a las 9 de la mañana del día siguiente sin parar. Bueno, yo sí paré. Yo terminé muerto como a las 5 o 6 de la mañana más o menos, pero mis amigos le siguieron. Y recuerdo mucho la parte donde llegamos con los monjes. Sí sentía la piel chinita. Este fue el primer Resident Evil que sentí más miedo a comparación de los otros tres anteriores. Para darles un punto de comparación de mi miedo, en el Resident Evil 3 me sudaban las manos cuando lo estaba jugando porque sentía que el Némesis me iba a salir en cualquier momento. Pero la forma en que te manejan el terror en este juego está un nivel más arriba, un escalón más arriba, que hace que sientas ese terror, ese miedo de no saber qué es lo que va a pasar, de qué es lo que sigue. Y aparte, a mi punto de vista, le subieron un poquito más el gore a comparación de los otros tres anteriores. Entonces eso lo hacía más escalofriante. Pues sale, vamos a empezar con el retro unboxing. Tenemos Resident Evil 4 Premium Edition para PlayStation 2. Este es un steelbook. En lo personal, me gustan mucho los steelbooks. Estoy cazando los steelbooks de videojuegos y de películas que me gusten muchísimo. Tenemos aquí un render del poderoso Leon sosteniendo su arma principal. En la parte de atrás tenemos a la Ira Wong. Tres screenshots bien bonitas. En la parte de atrás, arriba a la izquierda, tenemos el contenido de esta caja. Pues sale, vamos a abrirlo. Vamos a empezar con los discos. Esta versión nos incluye dos discos. El primero es este, el Making of de Resident Evil 4. Es un mini documental acerca de justamente cómo se hizo el juego. Tenemos aquí el disco del juego. Y chequen, les voy a mostrar algo doloroso que sé que a algunos coleccionistas les va a doler tanto como a mí. En la parte de atrás, fíjense, alcanzan a ver este como círculo en la parte de afuera del disco. El PlayStation 2 donde jugaba este juego, no me di cuenta y la lente estuvo raye el disco. No, fatal, me dolió muchísimo. El disco de Making of también me dio un rayoncito, casi no se nota mucho, pero sí, ese sí no fue rudísimo como el del juego. Antes de que pasemos a la siguiente, en este video también le vamos a hacer el unboxing a la versión de Wii más adelantito. Lo primero que nos encontramos es este certificado de autenticidad, que viene aquí la Ira Wong. Acá atrás tenemos el certificado de autenticidad Resident Evil 4. De esta edición nada más sacaron 60.100 copias. Y aquí tenemos que es la copia número 44.192. Nos incluye un pequeño prólogo. Ese está muy interesante para los primeros jugadores que se estaban metiendo aquí en la franquicia. Les dan una versión rapidísima en lo que es la franquicia de Resident Evil. Por ejemplo, aquí tenemos Resident Evil 0, el primer Resident Evil,
El Resident Evil 3. El Resident Evil 2. El Resident Evil Code Veronica. Que por cierto, ese fue el Retro Unboxing pasado. Entonces vayan a darle un vistazo si todavía no lo han visto. Y hasta que llegamos aquí al Resident Evil 4. Y tenemos a la Ashley aquí. Platicando acerca de la Ashley. Hay muchos que le chocaron a la Ashley, pero en lo personal a mí no. O sea, sí estaba toda inútil a la hora de que la estabas intentando salvar, pero pues a mí me gustó, me agradó esa mecánica del juego. Luego tenemos aquí el manual. Vamos a darle un vistazo. Chequen, es totalmente blanco y negro. Cosa que no me gustó, igual que el Resident Evil Code Veronica lo pusieron así, blanco y negro. Me hubiera gustado que tuviera colorcitos. Y aquí en breve otra vez tenemos el prólogo. Pequeña descripción de los personajes. Y en lo que les paso al manual les cuento un poquito más de mi conexión con este juego. Fíjense que Resident Evil 4 es mi Resident Evil favorito. Es el top 1. Me encanta ese survival horror que le pusieron al juego. Me encantan las mecánicas del gameplay. Justamente, por ejemplo, aquí tenemos lo del portafolio. Me encantó esa mecánica de que conforme tú fueras agarrando varios ítems o armas, hay que acomodar las cosas bien en el portafolio para que te cupieran más. La compraventa con el misterioso personaje ese que te vende armas y demás también me encantó. No se diga el terror, como les decía al inicio, me encantó el terror que manejaban aquí. En los estándares de ahora, a lo mejor ya no da tan tanto miedo, ya no da tan tanto terror. Pero en aquel entonces cuando salió, híjole, no, era la gran cosa. A mí me sigue encantando este Resident Evil. Y yo siento que ha envejecido muy bien. Recientemente en estos años hemos tenido los remakes del Resident Evil 2, del 3. Y hay un rumor súper fuerte de que viene el remake del Resident Evil 4. Pero yo pienso que tienen que cuidar aquí muy, muy bien la forma en que vayan a hacer el remake. En lo personal, a mí me gustaría ver el remake que sea exactamente igual, con el mismo mapa, con los mismos personajes, pero gráficas ya más nuevas. A lo mejor que le agreguen uno que otro elemento nuevo, pero que no lo vayan a distorsionar mucho como fueron los remakes del Resident Evil 2 y del 3. Digamos, el del 3 sí es totalmente diferente, sí toma ciertos elementos del juego original, pero si se dan cuenta, sí es como una reimaginación del juego. Cosa que también lo vimos en el Resident Evil 2 Remake, pero siento que ese se acercó mucho más al original. A mí en este caso me gustaría ver por lo menos un 90% del juego así como está, sin que lo muevan otra cosa. A lo mejor que en los mapas le agreguen unos cuartos extras o algo así, pero que no muevan los mapas diferentes o que los hagan diferentes, eso a mí sí no me gustaría. Y acá llegamos a la parte de los créditos con un poco de promoción para el juego de Dark Watch, que por cierto, ahorita que lo estoy pensando, creo que nunca vi ese juego. Y hasta el mero mero final tenemos aquí a Leon con el logo de Capcom. Y este que está hasta acá, de hecho, debería de estar puesto así, pero si se dan cuenta, está como que dobladito. Espero que se alcance a ver aquí en la cámara. Se me ha doblado con el paso del tiempo, entonces decidí mejor meter el manualito así. Y así no se me maltrata tanto. Bueno, este manual es lo mismo que vimos hace rato, pero este está en francés. Lo que no sé es si todos los Resident Evil Premium Edition vienen con otro manual en francés. No sé si esta copia en específico haya venido de Francia y por eso lo tengo en francés. Eso sí no lo sé. No sé si hay un manual en español. Si alguien sabe esos datos, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, porfa. Y ahora si quitamos los discos aquí, podemos ver un pequeño arte de uno de los pueblos aquí en el juego. Y ya que estamos echando el Resident Evil 4, vamos a aventarnos rapidísimo el unboxing de la versión de Wii. Vamos a darle unas comparativas rapidísimas aquí a las dos versiones. Aquí tenemos a la de Wii, tenemos la de Play 2. Totalmente diferentes, luego luego. Tenemos a Leon con los zombies acá atrás, detrás de ti, imbécil. Resident Evil 4, Wii Edition. Y en la parte de atrás,
screenshots bien bonitas. Vamos a abrirlo y tenemos aquí el disquito. Disco color azul, Resident Evil 4, Wii Edition, el logo del Wii. Y vamos a ver el manualito. Y vean, aquí sí me cumplieron con mis colorcitos en el manual. Ya extrañaba estos colorcitos en los manuales. Mi último recuerdo con esta versión de Wii fue que estaba jugando Mercenarios. Y recuerdan el tipo de la sierra que tiene la bolsa en la cara. Me voló la cabeza y sentí escalofríos, pero rudisísimos, rudísimos. Creo que desde entonces no volví a jugar este de Wii. Y en la parte de hasta atrás, una de las secciones del juego donde te empiezan a atascar de zombies. Muy buena, por cierto, me gusta este arte. Vámonos a echar un gameplaycito tranquilito, unos mercenaritos. De todas maneras, me gustaría invitarlos a mi canal de los livestreams para que vayan a acompañarme a jugar este juego nuevamente. No tengo una fecha en específico de cuándo lo voy a jugar, pero suscríbanse por allá, activen la campanita para que me acompañen a echar unos zombicitos de la cuarta entrega de Resident Evil. Pues como vieron, el disco tiene esos rayones, así que no lo puedo jugar en PlayStation 2, así que vamos a jugar la versión HD del PlayStation 3. Recuerden seguirme en el canal de los livestreams, les dejo el link aquí abajo en la descripción, porque allá en algún momento, todavía no tengo la fecha, voy a jugar otra vez este juego en livestream. Y mientras le vamos a dar unos mercenaritos, tranquilitos. Y estoy súper oxidado en el juego, hace muchísimo que no lo juego, pero pues antes de grabar calenté un poquito para que no fuera todo frío y hiciera puros fails. Ya todo el mundo sabe hasta ahora cómo es el gameplay del Resident Evil 4, por eso decidí aventarme unos mercenaritos tranquilitos. Yo era muy bueno en este escenario de los mercenarios, pero pues les digo, ya estoy muy... Uy, no. Estoy muy, muy oxidado. ¡Órale! ¡Chin! ¡Ay, en la carota! A ver si alcanzo a darle. Sí, sí, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Chin! Vamos a aplicar la de... agarrar este tiempecito de aquí. Antes me sabía dónde estaban los relojes y todo, pero pues les digo que hace muchísimo que ya no lo juego. Ya se me olvidó mucho. Los mercenarios los jugaba... más que nada en la versión de Wii. También la llegué a jugar en la versión de Play 2, pero no tanto como la de Wii. Órale, sí, sí, vengan. Vamos a juntarlos un poquito, porque no podemos arriesgarnos por el tiempo. Vamos a dejar que se junten unos poquitos más. Órale. Unos poquitos más. Uy. Y ahora sí, ya. ¡Bum! Vámonos, para abajo. Aquí, ¡pum! Y vamos a agarrar ahorita todos estos con escopetazos. ¡Órale! ¡Chin! ¡Sí me alcanzó! No, ya. Curation. ¡Uy! ¡Chin! ¡Sí me dio! Nada. Vámonos. Vamos a buscar más relojitos, que no me acuerdo dónde estaban, ¿eh? Ah, sí, aquí uno. 30 segunditos. Ya se extraña, ¿eh? Rejugar este juego así en modo historia. Entonces sí, no se vayan a olvidar a seguirme ya en el canal de los Strums. Porque sí le vamos a dar, ¿eh? Le vamos a dar a la historia. No. Ya se juntaron muchísimos aquí. Y aquí los vamos a reventar. ¡Chin! Otro. Vamos a repetirlo. Uy. Nada. ¡Y la de la sierra! Ahí viene a cerrarme. La de la sierra, vamos. A ver si no la pirateo. Porque sí quiero agarrar... No, tú no. Vete, ching. Quiero agarrar el relojito de por acá. Uy, ahí estaba la de la sierra.
la rodilla, chin. No, 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 no. Quiero más tiempo, quiero más tiempo, quiero más tiempo, quiero más tiempo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vientos, 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 vientos. Vamos bien, vamos bien. Bueno, más o menos, ¿no? Que digan así, oh, es súper guau, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Ya, de una vez, de una vez. Sierra, la de la sierra, no, 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 no. Creo que ya fue, creo que ya fue, creo que ya fue. Ah, no, aquí sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, porque se juntaron bien feo ya. Ahí vienen todos, ahí vienen todos, ahí vienen todos. Cuidado, cuidado, porque estos me quieren flaquear. Nada, nada, nada de que me incendias. Uy, uy, chinchin, no. Así me voló la cabezota. Pues ahí lo tienen con todo y fail en el gameplay del Resident Evil 4. Espero que les haya gustado este retro unboxing. ¿Cuál es su Resident Evil favorito? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Como yo les decía, este Resident es mi favorito de todos, todos los Resident. Si son nuevos por acá, suscríbanse para que no se vayan a perder otros retro unboxings. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Me ayudaría muchísimo si es que dejan su poderoso like o algún comentario y que compartan este video, porque eso me ayuda a que el algoritmo de YouTube me esté recomendando con los demás videos y pueda crecer esta sección y que les traiga más videos. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Y también muchas, muchas gracias a los miembros del canal, que gracias a todos ustedes, esta sección es posible. Muchas, muchas poderosísimas gracias. Pero bueno, ahora sí me despido. Yo soy Alambrix. Muchísimas gracias por checarse este poderoso residente. Este poderoso retro unboxing del Resident Evil 4. Y nos vemos en el próximo retro unboxing.